Tenemos el reporte de que existen dos puntos de bloqueo hacia la carretera al sur, prácticamente a Yacuiba, donde los comunarios están exigiendo a la gobernación un pago de Prosol que se les pagaba en años pasados. Los buses están saliendo de esta terminal bimodal solamente hasta la localidad de Villamonte, o sea, el viaje seguro hasta Villamonte. Posteriormente, ya las personas viajarán por sus medios para llegar hasta Yacuiba, ¿no? ¿Ya se informó esto a las agencias? Sí, ya se informó a las agencias y a las personas que se encuentran en la terminal de que los buses solamente van a salir hacia Villamonte, no van a llegar a Yacuiba ya. ¿En qué punto serían los bloqueos? Un punto sería a 7 kilómetros más o menos de Yacuiba, que es Campo Pajoso, y otro sería en Caigagua. ¿Desde qué hora, capitán? El bloqueo es desde el día de ayer, en horas de la tarde, ¿no?